¿Qué tal, amigos del fútbol de ascenso? Nos encontramos en este lindo y coqueto estadio de Atlético Campana para vivir la primera fecha del torneo de Primera C, temporada 99-2000. Una vez más, Canal 5 Merlo Televisión a Color está presente para vivir, en este caso, la presentación de Deportivo Merlo, en una cancha que habitualmente le resultó muy esquiva, salvo una victoria en 1996 por un tanto contra cero. Aquí viene Merlo, con su nuevo plantel, con sus nuevas figuras, con este proyecto ambicioso de Héctor Restaino buscando el ascenso. Merlo enfrenta a Atlético Campana por la primera fecha del campeonato. Que se va a perder afuera por un costado y lateral que va a corresponder al Deportivo Merlo. Un ataque de Merlo por el sector derecho. Merlo está formando con Golinowski en el arco, Brossi, Bordón, Roa, Rodríguez, Martín Mauro, Leonel García, Alejandro Morán, Tur, Iwanski y Ramírez. Y Atlético Campana, Daniel Ratica en el arco con el número uno. En el fondo, Miño, Gianabella, Carlos Díaz Monzón y el Sich, Leguizamón, Benítez, Guadañone, Castrellón y Sánchez. Daniel Rafa es el árbitro de este partido que marca el inicio del torneo de Primera División C. La pelota que se va a perder afuera por un costado. Habrá lateral para el Deportivo Merlo desde el sector derecho. Merlo luciendo su estilo libre, mejor dicho, para Merlo. Allí está cobrando Rafa. Merlo luciendo su tradicional vestimenta blanca con la banda azul. El centro que vendrá contra el área, viene el envío al primer palo, golpe de cabeza, la tapada por intermedio del arquero Ratica, una medida chilena, el golpe de cabeza de Iwanski, el rebote, Iwanski, gol, gol de Deportivo Merlo. A los 31 minutos de juego de este primer tiempo, el centro que vino contra el área, primero Ratica, ante la intervención, ante la entrada de Ramírez, alcanzaba a manotear, luego una media chilena de Morán mandando la pelota al centro del área. Y hubo otro cabezazo, la pelota quedó bollando en la línea. Y el polaco Iwanski, claro, él viene de Campana. Y estaba la fe para que pudiera convertirle algún tanto. Siempre sucede, ¿no? Cuando un jugador está en un club, va a otro y le convierte algún tanto. El polaco Iwanski mandando la pelota al fondo del arco para la victoria de Merlo sobre Atlético Campana. 1-0. Hay lateral para Deportivo Merlo, ya lo van haciendo efectivo por parte del jugador Martín Mauro. Mauro va tirando el pelotazo largo, marca, cerrando y quitando en el fondo el jugador Miño. La pelota otra vez se viene a perder afuera por un costado. Habrá lateral, en este caso para Atlético Campana. Allá van sacando el balón por el sector de la mitad de la cancha. Un pelotazo largo que viene contra el sector de Roa. Va sacando la pelota Roa, el exhombre de Leandro y Lalem. De media vuelta va tirando el pelotazo largo a territorio del conjunto violeta. Golpe de cabeza hacia atrás, el balón que viene para Daniel Ratica, el guardameta del conjunto de Campana, que sale jugando desde el sector derecho por parte de Monzón. Se va a arrimar contra mitad de la cancha, manda el pelotazo largo a territorio de Merlo. La viene parando Roa, el segundo marcador central, manda el disparo largo contra círculo central. La pelota que va a derivar ahora para la ubicación del jugador Leonel García. Le van a cometer falta, sí señora, y tiro libre que va a corresponder al Deportivo Merlo. Hay buena relación desde hace bastante tiempo entre las parcialidades de Campana, desde la época en la que era Villa Dálmine, y del Deportivo Merlo. Vendrá el centro contra el área, viene cargando Merlo, un pelotazo largo por parte del jugador Tur, la pelota que se viene a perder afuera y lateral para el equipo violeta. Van sacando el balón por el sector de la mitad de la cancha, golpe de cabeza, pelota que va a derivar ahora para la ubicación del jugador que venía tomando el balón por ahí, que era González. Está devolviendo la gente de Merlo por parte de Roa. Y sale jugando el Deportivo. Pelota que viene para la ubicación de Bordón. El toque cortito y al pie. La devolución ahora para Morán. Devuelve en el fondo la gente del equipo de Atlético Campana. Salía Brossi a rechazar y está devolviendo Monzón. El pelotazo largo que vendrá
por el sector izquierdo, devuelve la gente de Atlético Campana, golpe de cabeza, está devolviendo Alonso a medias, Alonso lo va tirando por el sector de la mitad de la cancha, mira cargando Atlético Campana, está tomando la pelota número 4, Miño, el balón se viene a escapar afuera, pegaba la pelota en el jugador que estaba marcando por ahí, que era Ramírez, lateral para Campana, ya lo va a hacer efectivo, pelota que viene para Miño, el número 4, viene trepando por su sector, siempre con la pelota, Miño está desbaratando la acción, Ramírez el toque cortito de zurda, pero es muy largo el pase para el polaco Iwanski, el autor del único tanto que tenemos hasta el momento en este partido, pelota que viene por el sector de la mitad de la cancha, viene saliendo el equipo de Campana, el remate por parte de Miño, la pelota que se va a escapar por un costado lateral defensivo, que va a corresponder al Deportivo Merlo. Allá lo van a practicar por parte del jugador Alonso. 2 minutos más, dice el árbitro del partido. El balón que viene por el sector de la mitad de la cancha. Golpe de cabeza del polaco Iwanski. Lo buscan el número 7, Tur. Devuelve la gente de Atlético Campana. La pelota que va a derivar por el sector de la mitad de la cancha. La va tomando Martín Mauro. Hecho el pelotazo largo para la ubicación de Orlando Iwanski. Se viene llevando la pelota con golpe de cabeza. Se cae el número 9 de Merlo. Y en el fondo está devolviendo la gente de Atlético Campana. Golpe de cabeza por parte del jugador Morán. Falta contra Iwanski. El árbitro pita y cobra tiro libre por zurda que favorece al Deportivo. Ya estamos en tiempo de descuento en el final de este primer capítulo, donde Merlo con gol de Iwanski le está ganando a Campana por 1-0. Hay tiro libre para Merlo, sector izquierdo, viene el centro, cabezazo, el cabezazo por parte del polaco Iwanski, el manotazo de Daniel Ratica con su mano derecha para enviar la pelota al córner. Una gran posibilidad que tuvo Merlo en el final de este primer capítulo. El centro contra el área, el frentazo parietal derecho por parte del polaco Iwanski, el arquero de un manotazo evitó la segunda caída de su valla. Hay córner para Merlo desde el sector derecho. Van a levantar el centro contra el área. Está esperando el polaco Iwanski en el área chica. El centro para él. Pasado. Golpe de cabeza arriba del travesaño. Y la pelota se va otra vez afuera al córner. Cuando entraba Morán por ahí para el golpe de cabeza, hay otro tiro de esquina para Merlo por derecha. El centro contra el área, el segundo palo, entraba Roa, pero el árbitro está sancionando una falta en ataque. Habrá tiro libre que va a corresponder a Atlético Campana. Está por caer el telón de este primer tiempo aquí en el coquetísimo estadio que tiene Atlético Campana. Con la victoria parcial de Merlo por 1-0. Van sacando el balón por el sector defensivo de Atlético Campana. En una tarde realmente muy fría, estamos en el sector de plateas, tiene varias cabinas Campana, pero bueno, las cosas que suceden por llegar tarde, ¿no? Pelota que viene por el sector izquierdo, viene cargando el equipo de Merlo, está devolviendo en el fondo la gente de Campana por parte del jugador Jelsic, mandando la pelota afuera, pero el lateral no se va a hacer efectivo porque el árbitro del partido dictamina el final del primer tiempo con la victoria parcial de Deportivo Merlo sobre Campana, gol del polaco Iwanski, 1-0. Bien, va quedando todo listo para que comience el segundo tiempo de Campana 0, Deportivo Merlo 1. Aparentemente no hay cambios. Le va a tocar mover a Merlo. Equipo dirigido por Héctor Restaino. Allí da la orden el árbitro. Comienza el segundo tiempo. Mueve Merlo. El toque cortito y al pie la pelota que viene por la mitad de la cancha para la ubicación de Leonel García. García manda el disparo largo a territorio de Atlético Campana. Aquí están jugando Merlo y Campana con la victoria parcial del Deportivo 1-0, gol convertido por Iwanski casi sobre la media hora del primer tiempo. Hubo una infracción, una pierna fuerte en la mitad de la cancha y hay un hombre de Merlo que está en el círculo central caído. Me parece que se trata de Leonel García. Sí, señores, Leonel.
que allí ya se va reincorporando. Prepara físicamente a Merlo Juan Barroso, el ayudante técnico es Roberto Gauna, Matías Cañete el médico, David Gabriel el masajista, José Baracol el utilero de Deportivo Merlo en esta campaña 99-2000. Campana fue fundado el 20 de noviembre de 1957 y se afilió a la AFA en 1961. Tuvo muchos ascensos, 7 en total, a Primera C en el 61, a la B Metropolitana en el, mejor dicho, a la B, a la vieja B, ¿no? En el 63, 75, 82, 84 y 96, ya en la B Metropolitana, y en Nacional B en 1989. Estuvo jugando en Primera B Metropolitana junto con Deportivo Merlo hasta 1994, cuando era Villa Dálmine. Justamente se encontraron en la cancha de San Miguel en la última fecha de la temporada de la B Metropolitana del 94, mediados del 94, última fecha de la temporada 93-94, y Merlo le ganó 1-0 con gol de León Espósito a Villa Dálmine por 1-0. Y eso marcó el descenso de Dálmine a esta categoría. Pelota que viene contra el área, sale el arquero y se va quedando con la pelota. Bueno, en camilla Leonel García. Momentáneamente Merlo está con un hombre menos, pero tiene un gol más, gana en Campana 1-0. Pelotazo largo que viene por la mitad de la cancha, viene saliendo el Deportivo, el toque cortito y el pi para el polaco. El polaco manda el pelotazo, marca cerrando y quitando en el fondo el jugador Leguizamón. Pelota contra el área, marca Roa, Roa le viene pegando contra el sector de la mitad de la cancha, golpe de cabeza del polaco Iwanski. Está atento a todas el polaco. Ahora gana un lateral porque la vienen sacando por parte del jugador Carlos Díaz. Pelota fuera, lateral que va a corresponder al Deportivo Merlo, que tiene en el banco a Matías Giordano con el 12, con el 14 Diego Bravo, con el 15 Salazar y con el 16 Ernesto Cardoso, el paraguayo. Pelota que viene cortito y al pie para la ubicación del jugador Monzón. Manda el pelotazo que se viene a perder afuera, lateral para el Deportivo. Allá va Brossi para hacerlo efectivo. Brossi la va a tirar contra el sector de la mitad de la cancha. Aquí Radio Más 98.5, aquí Canal 5, Merlo Televisora Color. Pelota por la derecha, viene cargando Merlo, la va tomando Tour. Tour entregando para Brossi. Brossi toque cortito y al pie que viene para la ubicación de Morán. Morán la tira al área y está devolviendo en el fondo la gente de Atlético Campana. Está pellizcando como puede el jugador Ramírez, está devolviendo la gente de Campana, pelota por la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Víctor Bordón, el cordobés la va tirando por un costado, pelota fuera. Él es lateral que va a corresponder, me parece, a Merlo. Allá va Brossi para hacerlo efectivo, sí señor, lateral para el Depo. Cambio en Merlo, se está retirando el jugador Ramírez, el exhombre de Vélez y del Deportivo Laferrer. Ha ingresado el número 14. Ya estaremos confirmando el cambio. El remate, pegaba la pelota a la barrera, insiste Campana, remate, ahora muy feo. Por intermedio del número 4 Miño, la pelota se va a perder afuera. Ha ingresado entonces en Merlo con el 14 Diego Bravo, exjugador de Liniers. El dato de Diego Horacio Bravo tiene que ver con que es volante, que nació el 30 de enero del 77, tiene 22 años, nació en la capital federal y jugó siempre desde las inferiores en Liniers hasta su debut oficial en este mismo momento aquí en Deportivo Merlo. Viene cargando Merlo el segundo, atención, el polaco, el segundo, tapó el arquero, rebote, ¡gol! ¡Gol de Merlo! ¡Gol de Deportivo Merlo! Una loca carrera, sediento de gol. Así se venía con todo el polaco Iwanski, debió haber sido gol de él, tiró, tapó la pelota el arquero a medias y el rebote fue a parar a los pies de Tour, que con el arco vacío puso la pelota al fondo de las mallas. Y a los 13 minutos de este segundo tiempo, mejor dicho, Deportivo Merlo comienza a hacer ilusionar a su gente, que ya venía ilusionada con este equipo y con este nuevo plantel de Restaino, pero claro, tenía que venir a una cancha muy difícil como la de Campana en la primera fecha del campeonato. Y Merlo está ganando ahora por 2-0 el gol de Tour a los 13 del segundo tiempo. Está ganando el Depo, está haciendo pata ancha en Campana. Merlo 2, Atlético Campana 0, el gol de Tour, cuando debió haber sido otro tanto del polaco, pero no importa para la gente de Merlo quién mete la pelota al fondo. Gana Merlo 2-0, 13 minutos de la complementaria. Thank you.
Está ganando el Deportivo por 2-0. La pelota que viene por el sector izquierdo, viene cargando Merlo. Por allá estaba el polaco Iwanski, peligrosísimo el polaco. Cuando tomó la pelota fuera del área, encaró para el arco. Dijo, esto es gol mío, solamente gol mío. Claro, tapó en muy buena forma Ratica. Y por allí, aprovechando el rebote, estaba el jugador Tour para mandar la pelota al fondo del arco. Y para poner este 2-0 con que Deportivo Merlo le está ganando a Campana, aquí en la cancha del Atlético. Hay una falta que el árbitro pita y cobra por el sector izquierdo, justamente contra el polaco Iwanski, de quien estamos hablando. Y hay un hombre amonestado en Campana, lo alcanzo a divisar. Me parece que es Carlos Díaz, el número 6. Hay tiro libre para Merlo por el sector izquierdo. Eso de Pulenta lo agregaste vos, ¿no? Pelota que viene por el sector de la mitad de la cancha. Va saliendo el equipo de Merlo por parte de Roa. Roa entregándole Férico. Atención por la izquierda. Marca Gianabella. Se queda con el útil Gianabella. Tira, rebota la pelota en un hombre de Merlo. Hay lateral que va a corresponder a Campana. 45 minutos clavados de este segundo tiempo. Ya entraremos a jugar tiempo de descuento. Allí el árbitro señalando los minutos que da. 3 minutos más. Iremos hasta los 48. Aquí Radio Más. Aquí Canal 5, Merlo Televisora Color. Y las cámaras de fútbol de ascenso. Como desde hace 3 años. Como en agosto de 1996 justamente comenzamos con las emisiones de fútbol de ascenso. Hay falta por Canal 5. Tiro libre para el Deportivo Merlo. La corrida por el sector izquierdo por parte del polaco Orlando Gabriel Iwanski. La carta de gol que tiene Merlo para este partido. Hay tiro libre que va a... Para este partido, digo, no, para este campeonato. Hay tiro libre que va a corresponder al Deportivo Merlo, sector izquierdo. Hay tiempo solamente para que Merlo grite el tercero. El centro que vendrá contra el área. En el tiro libre favorable al conjunto del Parque San Martín. Atención a esto. Viene el centro, la pide el polaco. Sale, Ratica, golpe de puños. La pelota que cae contra el área. Está devolviendo la gente de Atlético Campana. Pelota que viene ahora contra la mitad de la cancha. El rebote va a parar a los pies de Leonel García. García manda el pelotazo largo por la punta izquierda. Viene cargando Merlo, atención. El toque cortito y al pie. Pelota que vendrá contra el área. La viene pidiendo el polaco Iwanski. Está devolviendo en el fondo el jugador Gianabella. Se va a arrimar contra la mitad de la cancha. Va a tirar el pelotazo largo a campo de Merlo. Está cubriendo Víctor Bordón, dejando que la pelota vaya a poder del arquero Golinowski. Viene cargando Merlo, pelota que viene por el sector izquierdo, al centro, el centro para el polaco, el centro para el polaco, el rebote, no llegó el polaco por muy poco. Y está devolviendo en el fondo la gente de Atlético Campana, casi el tercero de Merlo, casi el segundo del polaco Iwanski, que justamente jugará en Campana la temporada anterior. Y no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Si bien no se inició en este club, jugó la temporada pasada y hoy se estimaba que algún golcito le iba a convertir Atlético Campana. Le pudo haber convertido más de un gol. Sale jugando Deportivo Merlo, jugando con mucha soltura. Pelota que viene por el sector de la mitad de la cancha. Está devolviendo en el fondo número 3 Monzón, tocando cortito y al pie. Monzón entregando el balón por la derecha. La salida de Campana. El árbitro va a decretar el final del partido en cualquier momento. Esto ya no da para más. Victoria de Merlo por 2-0. Aquí está Radio Más 98.5. Pelota que viene contra el área. Atención. La última de Campana tal vez la va tomando el jugador Hondbal. Va a levantar el centro, remate al arco, muy débil, a las manos del arquero Golinowski, atrapa junto al parante derecho. Cuando el árbitro del partido, el señor Daniel Rafa, señala el final del encuentro y la victoria del Deportivo Merlo sobre Atlético Campana por 2-0. Y el grito de júbilo de esos hinchas que, soportando el frío de la tarde, se vinieron hasta Campana. Hicieron un largo viaje para alentar al equipo del Parque San Martín, que ha cumplido muchísimo en su presentación. Ha jugado un gran partido Deportivo Merlo en el plano global de los 90 minutos. Y se lleva 3 puntos muy valiosos. Siempre es bárbaro comenzar ganando un campeonato, y sobre todo de visitante, en una cancha que siempre le fue muy chiva
al Deportivo Merlo. Allí están los muchachos de Merlo en la mitad de la cancha, saludándose con los suplentes que han ingresado, festejando un triunfo realmente vital en el arranque del campeonato. Allí se va la gente de Merlo, los jugadores del Deportivo, en fila hacia el sector donde están sus hinchas para agradecerles por el apoyo brindado a lo largo de este partido. Una victoria realmente importantísima de Merlo en el arranque del campeonato. Allí están los aplausos de los jugadores de Merlo para sus hinchas y la retribución, claro, de los hinchas del equipo del Parque San Martín para sus jugadores. Ha terminado el partido aquí en Campana, victoria de Merlo en el arranque de la C, 2-0. Ha terminado el partido, una gran victoria de Deportivo Merlo sobre Campana en el comienzo del campeonato. Tres puntos realmente fundamentales para comenzar con el pie derecho para el equipo de Héctor Restaino. Para nosotros ha sido un gusto estar aquí en Campana, en una tarde muy fría, inaugurando el campeonato, la temporada 99-2000 del fútbol de Primera C a través de Canal 5 Merlo Televisora Color. Nos vamos, por supuesto, con Eduardo Pepe, que nos prepara, como siempre, el resumen de esta primera fecha del campeonato de la Primera C con los goles más importantes de esta jornada. Gracias por la atención dispensada y nos reencontramos, por supuesto, en la próxima jornada deportiva. Siempre en Fútbol de Ascenso.